últimos ya detalles, luego de 6 días muy largos de arduo trabajo, de un gran equipo que vino a trabajar y a poner las cosas en su lugar, porque esto era algo que nos había solicitado el intendente Emiliano Durán, apenas arrancamos la gestión, de poder solucionar esta problemática que estaba aquejando desde hace más de 15 años al barrio. Aquí ustedes pueden ver los vecinos que están muy contentos con que esto se esté concluyendo. Y bueno, vamos a seguir durante el día trabajando, ultimando los detalles para que esto ya de una vez por todas haya acabado. Sí, ese es el tema, ¿no? Ellos van a poder seguir viviendo en su domicilio, pero lógicamente van a requerir un tratamiento médico por esta cuestión de la acumulación desmedida. Así que seguramente que cuando la cuestión médica también se solucione, ya va a ser una tranquilidad para el barrio. Mientras tanto, desde el municipio vamos a estar atentos, siguiendo muy de cerca lo que ocurre, porque esto, como te decía recién, han pasado 15 años y no se había logrado solucionar. Hoy ya rápidamente hemos dado una solución, pero no vamos a dejar que esto se vuelva a generar. Estamos ultimando detalles que tienen que ver con los árboles que estamos acomodando, algunos que estaban inclinados sobre la calle, y vamos a poner un alambrado que va a terminar delimitando lo que es la vereda del domicilio, y ya con eso concluimos. Sí, como fue esta, ¿no? Nosotros apenas recibimos la orden judicial el jueves pasado, el viernes ya estuvimos trabajando acá, armando con todo el equipo, con todo el operativo que trabajó, tanto de ejército como personal de la municipalidad, que también en la policía que estuvo presente, hasta bomberos que vino a ayudarnos cuando las personas no querían bajar de ahí del techo. Así que ha sido un trabajo conjunto, multidisciplinario, muy interesante, que ha podido obtener este resultado. Bueno, sé que tienen que hacerse reparaciones y algunas mejoras, pero si es habitable la casa, por supuesto, requiere de muchas limpiezas más, pero es habitable. Primero y principal, quiero agradecer a Emiliano Durán por haber logrado esta limpieza después de tantos años. Prácticamente pasamos tres intendencias de Isa, Sanz y Bettina y nunca nos dieron bolilla. En este momento, muy agradecida con Emiliano, como te digo, un trabajo de casi una semana. Como te habrán dicho, han sacado más de 60 camiones de basura. Aparte de un control periódico, un tratamiento a estas personas para que vivan ellas dignamente y tengamos todos vivamos bien. Si ellos viven bien, nosotros vivimos bien, porque obviamente, Seguramente. pero sobre todo ellos, ahora que ya tienen desocupada su casa, pueden habitar como unas personas normales, ¿me entendés? Yo vivo al frente de esta familia y la verdad también agradezco un montón a la municipalidad, al intendente que se tomó el trabajo de venir 2 veces y bueno, y lamentablemente es un trabajo arduo. Creo que hay unos chicos de Blanco que es una cooperativa, quiero resaltar eso, que ellos tuvieron el trabajo más insalubre, meterse adentro, porque adentro era un olor terrible y creo que la casa en sí no debe estar muy como para habitarla en estos momentos, ¿no? Mire, si es un tratamiento para mejor de ellos, para que tengan una buena calidad de vida, como le decía mi vecina, mucho mejor. La municipalidad hizo su trabajo, lo que tenía que hacer lo hizo y a través del juez tuvo que, como decía ella, años, esto lleva más de 15 años. La verdad que es una alegría de ver la claridad, de decir, bueno, sí, es una vivienda, porque antes era un monte, era algo que no se podía, teníamos que, es un peligro para todos, porque a cada media cuadra tenemos la escuela y todos los días el pasar de los chicos. Aparte, bueno, la acumulación de basura hacía que los árboles sean tan frondosos, tan altos y peligrosos cada vez que corría viento. O pasaban los camiones más altos y entonces arrancaban los gajos y los rompían. Entonces quedaban ahí expuestos a que cualquiera que pase se les caiga encima.